Buenas tardes, queridos suscriptores. Les habla su amigo señor Cactasia, trayéndoles un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a hablar del cultivo de las orquídeas, que es una planta muy interesante, que es muy llamativa. Así que por ese motivo me animé a hacer este video. En su hábitat natural, casi todas las orquídeas son epífitas, es decir, viven sobre los árboles y las rocas. A sus raíces no les gusta estar enterradas, porque son el medio por el cual respiran. Si cometes el error de sembrarla en la tierra, lo que sucederá es que las raíces se descompongan y tu orquídea se muera. Hay macetas especiales para las orquídeas, las cuales tienen agujeros por todos lados. Si vas a usar una maceta para tu orquídea, haz lo siguiente: desinfecta la maceta para que la planta pueda vivir en excelentes condiciones. El sustrato que se emplea es turba, hoja seca, estopa de coco, carbón vegetal, musgo, corteza de árbol. Poda todas las hojas que tengan aspecto arrugado y las raíces que veas secas, que veas en mal estado. Ubícala en sitios ventilados y frescos. Eso es importante. También es importante evitar que reciba el sol directo. Eso es peligroso para nuestras orquídeas, tener el sol directo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. También, si no quieren sembrar su orquídea en una maceta, pueden utilizar un pedazo de madera a la cual fija la planta con nylon, mientras ella misma se va agarrando con sus raíces a ella. Las orquídeas tienen dos clases de raíces: las raíces aéreas y también las raíces subterráneas. Algunas orquídeas tienen un abultamiento en la parte inferior de las hojas, es ahí donde acumulan el agua. Cuidados a tener en cuenta: pulverízalas y aplica fertilizantes foliares para ayudarla en su desarrollo y florecimiento. Esto es importante. Nunca trasplantes una orquídea que esté florecida. Espera que pase el ciclo de follaje y procede a trasplantarla. Riégala, porque el agua es parte de la nutrición de la orquídea. Usa agua de lluvia o también puedes utilizar agua no tratada con cloro. El agua de grifo es perjudicial para ellas. Si vas a usar el agua de grifo, aplícale unas gotas de vinagre y déjala reposar 24 horas. Así quedará lista para usarla. Si es temporada de verano, riégala muy frecuente. Si es invierno, un poco menos. Evita el encharcamiento en el sustrato. Si las raíces tienen un color blanquecino, indica la falta de riego, falta de agua. Cuando están muy verdes, el riego es el adecuado. No vamos a tener ningún problema con eso. Si está muy marrón, es exceso de agua. Las que no poseen bulbos son más propensos a deshidratarse. Estos requieren más riego. Y bueno, amigos, estos son los cuidados básicos que tienen que saber si ustedes quieren tener orquídeas o quieren empezar a cultivar orquídeas. Espero que les haya gustado esta información. Si le fue así, me ayudarían dándole pulgar arriba a este video, compartiendo este video, pasándole este video a personas aficionadas a las orquídeas. También, si tienen alguna duda, me la pueden mandar en la caja de comentarios, en mi página de Facebook o en mi Instagram. Me pueden hacer cualquier consulta. También me pueden dejar abajo en la caja de comentarios sugerencias de qué planta les gustaría que se tocara en el próximo video. Me pueden hacer las sugerencias. Y bueno, amigos, les ha hablado su amigo señor Cactasia. Muchas gracias por ver este video, se los agradezco. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.